Muy buenas, ¿qué tal estás? Bienvenido a Motocar. Para muchos el invierno es la época del año en la que menos apetece salir ahí a rodar con nuestra moto. Esto es así, que nadie nos oiga. Tanto si coges tu moto como si la dejas en el garaje. Eso sí, nuestra moto, oye, necesita pues algunos cuidados para esos meses en los que el frío aprieta. Así que en Motocar pues hemos querido darte algunos consejillos, algunos tips para que cuando vuelva el calor pues tengas a tu querida motocicleta lista para salir a rodar. Bueno, una de las cosas más básicas para tener siempre tu moto bien preparada para el invierno es la presión de los neumáticos. Bueno, para el invierno o para todo, para el resto del año, ¿eh? Es una cuestión tan básica que a veces se nos pasa por alto, nos olvidamos de ello. Si tenemos pensado pues dejar nuestra moto en el garaje durante pues los meses de invierno, cuando el frío aprieta, lo ideal es ir controlando ahí la presión de los neumáticos, ya que si pierden pues aire y no movemos la moto, pues pueden, ya sabes, deformarse o agrietarse, y eso hará que pues tengamos, debamos cambiarlos cuando queramos volver a salir ahí de pingoneo, de farreta ahí con nuestros amigos, claro que sí. Bueno, si salimos con la moto en invierno, también es recomendable tener una presión pues algo más alta en los neumáticos para ayudar a que se caliente pues más rápido. Para ello, siempre te lo decimos, deberás informarte correctamente y elegir las presiones más altas recomendadas por el fabricante. No te líes, ¿de acuerdo? Experimentos cero. Bueno, otro consejo útil y básico es el tema de la batería. A los que no les gusta viajar en moto en invierno, pues hay que desconectar la batería para evitar que se descargue durante los meses de inactividad. Esto también es de cajón. Para ello, recuerda que es recomendable primero desconectar el polo negativo y después el positivo, ¿de acuerdo? Primero negro y después rojo. Si los bornes están sulfatados, también es recomendable limpiarlos con un papel de lija y engrasarlos, tal y como te explicamos, por cierto, en el vídeo de los 5 consejos sobre el mantenimiento de tu moto, que espero que hayas visto. Claro que sí. Como digo, es de cajón y no estamos descubriendo nada. Si por el contrario, oye, no quieres desconectar la batería, recuerda pues ir encendiendo el motor periódicamente de tu moto para evitar que se descargue. Nosotros recomendamos, oye, que cada 2 semanas pues lo hagas, debería bastar, ¿de acuerdo? Bueno, cambiamos de tema, porque si vas a guardar tu moto durante el invierno, pues no está de más que le eches un vistazo, que la limpies, claro que sí, que la dejes impoluta, sobre todo en el apartado de la cadena. Como siempre te decimos, no te la juegues, usa productos específicos, no valen demasiado. Recuerda que si tienes dudas al respecto, también tenemos un vídeo sobre el mantenimiento de la cadena de la moto, ¿de acuerdo? Una vez pues la tengas limpia y dependiendo de lo mucho que quieras a tu burra, también pues es recomendable tapar a tu moto con una funda. Hay algunas que no se disparan tampoco de precio y tu moto, oye, pues dormirá la mar de bien resguardadita ahí. No te preocupes también, porque te dejamos un link en la descripción con algunas opciones. Por otra parte, si viajas con tu moto en invierno, también es recomendable limpiarla periódicamente, ya que podemos encontrarnos pues sal en la carretera para evitar el hielo. Ya sabes que se echa sal, y la sal, eso sí, no le va nada bien a nuestra moto, así que pues un buen manguerazo periódicamente es esencial para evitar la aparición del óxido a largo plazo. Bueno, menuda turrita, pasamos a otro tema. Si por el contrario eres un auténtico motero y sales con tu querida moto a pesar del frío, de las condiciones climatológicas, etcétera, pues otra recomendación es cambiar el aceite de tu moto por otro pues más espeso. Seguramente pues te habrás fijado que los aceites de motor, ya sea de coche o de moto, pues tienen pues unos numeritos escritos delante de una W. Este número indica el grado de viscosidad a 0 grados, es decir, será más fluido a baja temperatura. Cuanto más fluido sea, pues menor será el número en cuestión. Por ejemplo, si encontramos pues el número 5W30, querrá decir que es más fluido, más viscoso que 10W30 a 0 grados. Si vas a circular a bajas temperaturas o vives en un sitio donde el frío sí que realmente aprieta en invierno, entonces lo ideal es cambiar el aceite por uno más viscoso, más denso.
Si tienes más dudas de los tipos de aceite de moto, pues existen varios, y cómo cambiarlo correctamente también tenemos un vídeo en el canal donde te explicamos todo esto, ¿de acuerdo? Oye, no sé cuál es para ti el consejo que siempre das para preparar tu moto en invierno. Oye, yo pues siempre hago esto, me va de maravilla. Nos puedes comentar lo que quieras aquí abajo en el apartado de los comentarios. Ya sabes que nosotros pues nos gusta hablar contigo, claro que sí. También te recuerdo que te dejamos un link en la descripción pues con algún producto que hayamos usado en este vídeo por si le quieres echar un vistazo. Y que si te ha molado este vídeo, oye, te ha sido útil, pues no está de más. Oye, que nos dejes un buen like, un buen pulgar hacia arriba. Y no olvides suscribirte a este canal para que la comunidad motera de MotoCar pues vaya creciendo día tras día, que de eso también se trata. Hasta la próxima.